La Tapatía hasta allá, Guadalajara, Jalisco, a la licenciada Rosa Chávez, que nos viene a platicar acerca de un tema que quizás nos faltó muchísimo durante este 2018. Rosa Chávez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Paco, aquí saludándote desde la Perla Tapatía. Bueno, antes era, creo que ya no es Perla. ¿Ahora qué es? Pues no sé qué piedra habita. Sí, Y ¿verdad? una piedra en el camino me enseñó que tu destino era llorar y llorar. Oye, No, no te creas, estamos estrenando gobernador. ándale, sí, ¿verdad? Pues Ajá. esperamos que nos vaya mucho mejor, Ay, esperemos que así sea. ¿verdad? Muy bien, si le podemos subir un poquito el volumen, muy bien. Rosa, platícanos acerca de este tema que recientemente estuviste comentando algo allí en tu Sí. muro, para los que Sí. te seguimos y te leemos acerca de la fuerza de voluntad. Sí, mira, la fuerza de la voluntad es una capacidad que tenemos todos los seres humanos para cumplir con un plan y pues para conseguir nuestros objetivos. Y esa voluntad se asocia a una libertad individual y es una lucha con la resistencia al cambio. ¿En dónde encontramos resistencia al cambio? Mira, siempre que queremos hacer un cambio, bueno, incluso de trabajo, de casa, ¿qué te puedo decir? Incluso para hacer una compra, siempre estamos como en duda, ¿no? Ese momento que se llama disonancia cognoscitiva es Sí, para tomar una decisión. claro. Entonces ahí depende todo nuestro aprendizaje que traigamos de familia o ya las inseguridades personales, pues nos va a dar un miedo. Sí, ese es el miedo al cambio. Entonces Claro. eso se llama resistencia al cambio. Mira, incluso ¿sabes dónde se nota mucho? En A el ver. ejercicio. Sí, todo el mundo se inscribe, ¿verdad? Se inscribe a un gimnasio y dice y promete que va a hacer cambios y que va a bajar de peso y pronto se enfría, ¿no? Entonces, esa resistencia al cambio está muy arraigada en nosotros los mexicanos. Nos cuesta, Definitivamente. ¿verdad? Nos cuesta mucho, mucho trabajo. Oye, Bueno. Rosa, y todo esto, bueno, tú constantemente recibes pacientes y das algún tipo de terapia psicológica a los que recibes, por ejemplo, en enero, que traemos toda la lista de toda nuestra lista de propósitos. ¿Qué es lo que más tratamos de cambiar y que nos falla la fuerza de voluntades? Ya El peso, mencionaste, ajá, el peso, ¿verdad? Sí, o sabes qué también dejar de gastar, sí, claro. ¿sí? Y ahora hay otro, uno de los nuevos, ¿no? No estar tanto tiempo en el celular, ¿verdad? Claro. Sí, revisando mensajes, eso que nos quita mucho tiempo, ¿no? Sí, Estoqueando pero perfiles y todo eso. ándale, sí, no, la verdad eso ahorita es una adicción terrible, ¿no? Y la verdad que nos lleva muchísimo tiempo estar ahí revisando, pues, la verdad hay cosas buenísimas, pero sí también tenemos que poner un límite de tiempo, ¿no? Pero mira, Definitivamente. volviendo a lo que más inician en enero, es ese propósito de bajar de peso, ¿sí? Y que pronto volvemos a lo mismo, ¿no? Así es, claro. Entonces, sí, mira, primero hay que tener un objetivo y luego ponerse pues los tiempos, ¿no? ¿A qué horas voy a hacer ejercicio? Mira, yo no creo que sea un pretexto el decir que los gimnasios están muy caros. Pues porque pueden hacer ejercicio en su casa, ir a caminar, o sea, no, no es indispensable que vayan a un gimnasio. Claro, Si lo fíjate pueden que. hacer, qué bueno, porque ahí van a tener un entrenador, está bien, pero que no se desalienten si no tienen la lana para hacerlo, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, mira, algo que pueden hacer, si tienen escaleras en su casa, que tomen una rutina de bajar y subirlas. Sí. Sí, primero que beban agua y luego dar vueltas y vueltas, subir y bajar. Sí, ese sería un buen ejercicio. La otra es, pues darle vuelta a la manzana, ¿no? Si pueden trotar un poquito, si no nada más caminar a paso veloz, ¿no? Así es. De verdad, eso ayuda muchísimo y no es necesario estarse matando en hacer o levantando pesas, ¿no? Hay quien no le gusta levantar pesas, Sí, pues. definitivamente. Ahorita marcaste el factor presupuesto que decimos. Bueno, fíjate que ya han salido hasta unas cadenas de gimnasios que te cobran hasta $300, Rosa, Sí, y aunque durante están el mes, abiertas las las 24 24 horas. horas. Y que esos $300 nos los gastamos en cigarros, en cerveza, en una comida. Fíjate, en una sola comida, en un restaurante, nos los gastamos una vez por En semana cigarros, ¿verdad? en cigarros. También. Entonces, el dinero muchas veces solamente lo ponemos como pretexto. Así es. Sí, entonces, sí, sí. Lo primero es eso, tener un objetivo en mente. Y no rendirse. Mira, también
funciona mucho para ese objetivo, hacerlo con amistades, con la pareja o con alguno de los hijos, para que cuando uno empiece como a desmotivarse, el otro lo levante, ¿no? Entonces eso, que no se rindan, pues, ¿no? Y luego, mira, ponerse metas a corto plazo, ¿sí? Esa sería ahí como tener esa fuerza de voluntad para ponerse una meta a corto plazo. Claro. Porque luego, ay, no, yo los veo, no, pues es que tengo que bajar 40 kilos, ¿no? Híjole. Y luego, pues pronto se rinden, ¿no? Probablemente sí tengan que bajar tantos kilos, pero primero, bueno, otro detalle a mí también interesante es que a mí me preguntan, bueno, ¿usted qué, da dietas o cómo baja de peso? Le digo, mira, casi todos sabemos qué cosas nos engordan, ¿no? Uh-huh. Y cada quien, yo no soy así como, bueno, no soy nutrióloga, pero lo principal es bajar la ansiedad. Mira, hace un ratito me estaba platicando mi hijo, ajá, de un señor que comía muchísimo y estaba de veras con un peso, demasiado obeso. Y entonces me dice, se bajó a comprar a una tienda de esas de conveniencia. Sí. Iba comiendo mientras manejaba. ¿Qué crees que pasó? No. Se asfixió con lo que iba comiendo. ¿Cómo? Y el carro dio la voltereta y murió. Fíjate, y nada entonces, más. ¿Por qué comía ese señor tanto? Por ansiedad. Entonces, eso es lo que yo sí ayudo en mi consulta, ¿no? Claro. Ver por qué la causa de la ansiedad. A veces, ¿qué te lo provoca, no? Ajá. Algún factor en casa o algún factor externo. Digo, perdón, algún factor externo o algún factor interno. ¿Qué puede ser el factor interno? ¿La el cerebro. Pues sí, en muchísimos casos, en la depresión hay una necesidad de estar comiendo y a otros se les quita el apetito, o sea, la depresión va en extremos, ¿no? Sí, claro. Puede ser una depresión o un de hecho una compulsión a estar comiendo por un cerebro que esté muy, muy acelerado, ¿no? Con muchos impulsos, muchos químicos, ¿no? Ajá, sí. Definitivamente. Entonces, y luego, ya hablando de los motivos, bueno, podemos buscar otro, ¿no? ¿Por qué estoy tan desmotivado? Claro. A lo mejor porque el trabajo no les gusta. Ajá. ¿No? Este es un factor bien interesante, ¿no? Un trabajo que no gusta y dices, bueno, si no hay otro, si te pagan bien, bueno, pues entonces continuar en ese y tener un hobby. Ese es muy interesante, ¿no? Claro. Buscar. Ajá. Un hobby que puede ser que, no sé, ir al cine, ir a cantar, ir a bailar, tomar una clase de baile, cosas como esa, ¿no? Ese sería el hobby, ¿no? Claro. Y el trabajo no les gusta. Un hobby sano. Sí. Que sea sano. Sí, no, bueno, lo otro ya sería como adicción, ¿no? Uh-huh. Una adicción, por ejemplo, pues se la pasan tomando, pues bebiendo, fumando, metiéndose drogas o hasta pastillas, ¿no? Claro. O sea, ¿quién quiere resolver todo con medicina, no? Y se vuelven adictos a drogas legales, ¿no? Claro. Les dan su recetita y eso, bueno, nada más tapa, ¿no? Claro. Cubre lo que está atrás, ¿no? Pero se destapa otra cosa. Sí, pues obviamente les va a traer muchas dificultades, ¿no? Ajá. Problemas digestivos, al hígado, al riñón, en fin, ¿no? Y luego, pues tantos que se recetan solo, ¿verdad? Sí, definitivamente, Rosa. Entonces, ¿cómo es mi familia? También eso, porque en estas casas no tenemos fuerza de voluntad. Uh-huh. Entonces, revisar, ¿no? ¿De dónde viene la desmotivación de esa familia? ¿Qué es lo que aprendimos? Pues si en esas casas hay como desorden. Sí. Todos están desmotivados. Pues habría que ver qué es lo que está faltando. ¿Qué cosas disfuncionales hay en esa familia? Bueno, porque ese sería un tema que casi todas las familias, ¿no? De que creemos que estamos muy bien y todos somos disfuncionales, ¿no? Sí sucede, ¿no, Rosa? Y más dentro de nuestra cultura mexicana, que todos somos muy dependientes a la familia. Sí, hombre, y luego ahora que ya vienen las fiestas estas de fin de año, pues van a la cena y demás, pero pues como que no lo hacen a gusto, ¿eh? O sea, van como por obligación, ¿no? Ajá. Sí, entonces también eso sería, mira, yo les digo a algunos de mis pacientes, oye, si no tienes ganas de ir y la verdad, pues se reúne toda la familia, eso, imagínate que estás en una obra de teatro y que tú eres un espectador y así, pues no te sientes mal, ¿no? Uh-huh. Así como que para que no se enganchen. Oye, Rosa, y también uh-huh. otro punto muy importante que tiene que ver con la fuerza de voluntad,
en cuestiones de estas fechas de Navidad, de Año Nuevo, de hacer un balance de si logré mis metas, si no las logré, y luego otra vez replantearlas, y ya llevo como 4 años replanteándome lo mismo. ¿Llegan los casos de depresión estacional, Rosa? Sí, no, y además te voy a decir, eso de que a veces ya estás deprimido de por sí, porque mira, este año económicamente fue muy difícil para la mayoría de la gente. Uh-huh. Cierto es que algunos millonarios se hacen más ricos en las crisis, pero la mayoría nos costó mucho trabajo económicamente este año. Entonces, si se ponen a revisar y dicen, es que no hice nada, pues si lo están viendo nada más con pesos y centavos, seguramente se van a sentir peor. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, busquen algo que hicieron, por más pequeño que sea, ¿sí? Y que no se sientan mal, porque si no, pues sale peor, ¿no? Entonces empiezan como el autocastigo y luego se convierte en un enojo contra uno mismo, y entonces eso también evita que tengas fuerza de voluntad para otras cosas o para hacer cambios. Entonces, ajá, no hay que ser tan crueles, ¿no? Sí, puede ser una revisión por escrito, ¿no? Háganlo a mano, no lo hagan en la computadora. Pero luego, decir, ¿qué hubo en este año? No lo vean nada más, como te digo, con dinero, ¿no? Sino decir, a ver, ¿qué fue lo bueno que hice este año? Algo debe haber, algo, ¿sí? Y si no, pues decir, bueno, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿En qué voy a poner la fuerza de voluntad para mejorar, ¿no? Si nada más me dediqué, pues, a hacer más y más de lo mismo, obviamente que, ¿qué me está haciendo falta? Claro. Pues una revisión y volverme a motivar. Uh-huh. ¿Cómo se pueden volver a motivar? Bueno, haciendo un lado también lo que no nos agrada, ¿no? Por ejemplo, si están diario de pleito con una pareja, pues obviamente que no van a tener fuerza de voluntad ni motivación, ajá, ni ganas de estar en una casa, ¿no? Luego hay casas que se vuelven expulsivas, ¿no? Nadie quiere estar ahí, ¿no? Híjole, qué terrible, ¿no? Y más que tiene que ser que ver con la misma familia. Y esto que tú mencionas, el crecimiento no solamente se da en la cuestión económica, también hay un crecimiento espiritual, un crecimiento personal, un crecimiento profesional. Todo eso también nos debe de impulsar, ¿verdad, Rosa? Por supuesto. Mira, puede que muchos hombres, o sea, revisen y dicen, híjole, pues no he hecho nada. ¿Por qué? Porque este año nada más se dedicó a no le quedaba nada más que estar pagando los gastos, los biles, le dicen los gringos, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Entonces, pues hay que pensar también o decirle al que es proveedor, que puede ser la mamá o el papá, mira, pues les estás pagando la escuela a tus hijos. O sea, no te fijes en qué le aumentaste, sino piensa en que si no tienes demasiadas deudas, pues ya la hiciste, ¿no? Sí, y si tienes demasiadas deudas, pues no te metas más. Uh-huh. ¿Verdad? Pero sin de verdad, este año yo creo que pocos van a decir, pues yo gané tanto, ¿no? Uh-huh. Sí, ojalá y que sean de los que sí ganaron mucho, ¿verdad? Pero bueno, entonces, una manera es tener fuerza de voluntad, primero motivarse, ¿no? Uh-huh. Y la motivación es una fuerza interna que se impulsa por un factor externo, como te decía, ¿no? En lo que estábamos comentando, ¿no? Y el proceso, este proceso provoca un comportamiento determinado, sí, o va a modificar uno que ya existe. Claro. Y el término, pues, motivación, tiene otros significados, ¿no? Antes, mucha gente dice, es que estás animado, estás animoso, ¿no? Y este concepto ahora de la motivación ha adquirido mucha importancia y se utiliza en todas las áreas en las que nos desarrollamos, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, en la escuela, en la casa. Entonces, la motivación es una energía, es un impulso. Y, por ejemplo, en la educación escolar hay niños que no están motivados y entonces pues no van a tener buen rendimiento. Claro. Entonces, hay que revisar qué les está faltando, si tienen algún problema de aprendizaje o si la escuela no es la indicada para ellos, porque es una escuela, ajá, muy tradicional. Y los niños son como más modernos, porque ahora ya están como muy revolucionados, ¿verdad? Claro, sí, definitivamente. Pareciera, uh-huh, que no cualquier cosa los entretiene y mucho menos le ponen atención. Es que, de verdad, hay escuelas que siguen todavía en el siglo XVII, yo creo XVIII, y quieren que los niños se adapten a sus sistemas, uh-huh, y se la pasan reprobando a los niños, ¿no? Entonces, es que, de veras, vean que tenemos niños del siglo XXI. Es cierto. ¿Verdad? Ya, o sea, con acceso a la información y que hasta en ocasiones salimos enseñados. Y que se distraen fácilmente, que todo les aburre. Entonces, pues no es que
la escuela se tiene que adaptar a ellos, no los niños a la escuela, ¿no? Definitivamente, Rosa. ¿Qué es lo que más, de qué es lo que más se quejan en los pacientes en terapia, Rosa? Los adultos. Ajá. Sí. Pues sobre todo de cuestiones económicas, ¿no? Y luego, ¿sabes qué? Eso, el no estar motivados, pues baja la libido entre cuestión de parejas, ¿no? Entonces, se van alejando, se pelean de cualquier cosa. Y luego, no, ¿sabes qué? También no hay un control de autoridad, ¿no? Ahora como que no hay una jerarquía como la había antes. Antes había una jerarquía bárbara, ¿no? Era el padre y luego se la cedía a la madre, aunque a veces era veladito, ¿no? La que mandaba era la madre, ¿no? Ah, es cierto. Sí, sí, esa educación de que le llamamos el submarino, ¿no? Ajá. Que no se nota y de vez en cuando se echan un torpedo y bueno, a todos los ponen en revolución, ¿verdad? Definitivamente, Rosa. Sí, pero en cuestión pareja, me traen a mí a los hijos, incluso ya grandes, universitarios y todo, con muchas broncas de los muchachos. No, es que mi hijo está mal. Y luego reviso y dices, no, los papás tienen años que están mal, que no se toleran, que se la pasan peleando y que meten y triangulan a sus hijos. Eso es terrible. Eso es terrible, sí. Muy bien, Rosa. ¿Dónde te seguimos? ¿Cuántos libros tienes y dónde los podemos encontrar? Ah, pues mira, ahí en mi página hay 5 libros. Ahí pueden ver cuál les gusta, se los puedo mandar, ya sea por correo o por alguna paquetería, y pues realmente están muy económicos y de muy sencillos, de mucha utilidad, ¿no? Mi página es www.rosachavez.com.mx. Me pueden seguir también en mi Facebook como Rosa Chávez, en YouTube, en todas las redes sociales. En todas las redes me encuentran. Y bueno, si alguien quiere escribir mi teléfono. Claro, también, por favor. Mira, les voy a dar el celular. 333. Ajá. 166. Sí. 92. Ok. 72. Perfecto, Rosa. Y también doy consulta por vía telefónica. Ajá. Igual como, bueno, un poco diferente a como si tuviéramos consulta, pero la verdad es que les dedico una hora. Y luego yo ya les digo que consiga qué medicamentos de homeopatía, que yo como homeópata, les digo qué medicamentos compren. Y luego ya estamos en, como que estoy monitoreando pues cómo está, ¿no? Y, claro. Y así tengo pacientes que me llaman cada semana como si estuvieran acá. Y la verdad que con muy buenos resultados. Excelente, Rosa Chávez. Te mandamos un abrazote. Esperamos que antes de que cierre el año tengamos la oportunidad nuevamente de platicar contigo. Que así sea, Paco. Gusto saludarte y muchas gracias. Gracias, un abrazo, Rosa Chávez, hasta Guadalajara. Hasta luego. Gracias.